Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Vamos a ver hoy un vídeo de averías que lo teníamos un poco dejado y ya va tocando. Pero primero de todo, darle gracias a todos los suscriptores, ya somos más de 200, ¿vale? Y bueno, pues me dais ánimo para continuar con esto, ¿de acuerdo? Venga, a ver si pronto somos muchos más. Bueno, pues vamos a ver. La avería de hoy se trata de un Renault Clio 2 del año 2003, motor 1200 centímetros cúbicos de 43 kilovatios. Código de motor D7F726 o el G7, también conocido como G7. Y la queja de nuestro cliente es que tiene la luz de gestión de motor encendida, como casi siempre pasa, ¿no? Bueno, pues lo primero que hacemos, como siempre, nuestro examen preliminar, una inspección visual del vehículo, ¿vale? Donde en principio, bueno, pues se revisa que esté todos los componentes, de que estén bien montados, de que no haya problemas de instalaciones eléctricas y que no se vea, por ejemplo, tomas de aire, fugas de escape, etcétera. Y bueno, pues todo se encuentra normal, con lo cual pasamos a hacer nuestra diagnosis. Y en nuestra diagnosis, bueno, pues nos dice que hay dos códigos de avería. Uno es el DF064, que hace referencia a una información de la velocidad del vehículo, y este que nos interesa más, que es el DF106, que nos dice que es avería funcional del catalizador. Bien, aquí ya pues nos ponemos un poquito con los pelos de punta, porque ya sabemos que este tipo de averías no suelen ser económicas. Bien, ¿qué significa exactamente el DF106? Bueno, pues tenemos dos opciones: bien buscamos información en nuestro manual de taller, o bien, por ejemplo, podemos volver a hacer una diagnosis, pero en el modo OBD, ¿vale? Sin introducir datos del vehículo. Y lo que nos dice que es el código P0420, que este ya sí lo conocemos más, ¿vale? Rendimiento del sistema de catalizadores inferior al umbral en el bloque 1. Cuando especifica bloque 1 es porque puede haber motores de varias bancadas, ¿no? Por ejemplo, motores 6 cilindros en línea de BMW, pero que son dos bancadas, o lo consideran como dos bancadas, o los motores en V, ¿de acuerdo? O los motores en W, que tendrían tres bancadas, ¿de acuerdo? Pues por eso nos hace una especificación para que sepamos cuál es el que estamos trabajando, aunque en este caso no hay ninguna duda porque solo hay uno. Bien, bueno, pues ¿qué es el P0420? Bueno, ahí nos dice que es un rendimiento del catalizador inferior al umbral, es decir, que por algún motivo el catalizador no está realizando su función, bien porque hay algún elemento que interfiere sobre él o sobre algún otro elemento del motor y no se realiza una correcta combustión, o bien por una propia avería del catalizador que se haya podido romper, por ejemplo, la cerámica interior, o porque ya esté agotada, ¿de acuerdo? Bien, nuestro sistema de información técnica nos dice que es sistema del catalizador bloque 1, eficacia por debajo del umbral, igual que nos dijo la diagnosis, y como causas probables nos indica que es un catalizador, que puede ser el propio catalizador, ¿vale? Como la más probable, que puede ser una avería de cableado, un cable que haya por ahí fastidiado, o que puede ser el sensor calentado de oxígeno 2. Esto me da la idea de que tenemos que hacer un curso de vídeo de sensores de oxígeno, ¿eh? Esto no es mala idea, creo que lo voy a hacer. Bueno, bien, el sensor de oxígeno 2. ¿Por qué el 2? Porque en los sistemas de catalizadores ya modernos, bueno, ya hace bastante tiempo que están, pues llevan dos sensores de oxígeno, ¿vale? Los vehículos pueden llevar un sensor de oxígeno, dos o tres, incluso hasta cuatro, ¿vale? En algunos casos.
que ya veremos vehículos más modernos de fase 6. Pero bien, en este caso tenemos un sensor de oxígeno delante del catalizador a la salida del colector, que es el que nos va a medir qué composición de oxígeno hay en los gases de escape, y un sensor de oxígeno 2, que es el que nos va a decir cómo se está comportando el catalizador, midiendo también la cantidad de oxígeno que hay en los gases que salen del catalizador. Entonces, uno es para controlar la mezcla de combustible y la combustión, y este es para controlar el funcionamiento del catalizador. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto esto, tenemos la opción de comprobar el catalizador lo primero, o comprobar el cableado del sensor de oxígeno. ¿De acuerdo? Pero bueno, como tenemos la máquina de diagnóstico conectada, tenemos una opción muy buena, que es ver cómo está funcionando la sonda de oxígeno, ¿vale? Y así, bueno, pues de un plumazo, pues podemos saber si está eléctricamente bien. Bueno, aquí podemos ver, ¿vale? Esto es una foto que se ha hecho con un valor al ralentí, ¿vale? Y aquí tenemos en la sonda la onda azul, ¿vale? Es la onda que nos da el sensor de oxígeno que hay delante del catalizador, y la línea verde o la onda verde es la señal que nos está dando el sensor de oxígeno 2, el que está posterior al catalizador, ¿de acuerdo? A priori, si vemos esta imagen, ¿vale?, podríamos pensar que todo está normal, pero tenemos que tener cuidado y ver las escalas. Vamos a subir aquí un poquito el zoom y nos vamos a fijar las escalas, ¿de acuerdo? Estamos viendo que la onda azul está entre unos 800 milivoltios y unos 225 milivoltios, lo cual es correcto, ¿vale? Esto es correcto, tiene que ser una forma sinusoidal entre estos valores. Y la señal verde, bueno, pues estamos viendo que aquí marca aproximadamente unos 750 milivoltios. Estos son milivoltios, que a priori puede parecer normal, vale, pero aquí hay un pequeño truco, hay una pequeña trampa. Esto es que está el motor frío, vale. Esta imagen la tomé con el motor frío, entonces esto nos puede llevar a error. Siempre que se vaya a hacer una medición de las sondas lambda, o sensores ego o sensores de oxígeno, tendremos que hacerlo siempre con el motor y el catalizador bien caliente, ¿de acuerdo? Esto quise tomarlo para que vierais cómo una mala medición puede engañarnos, ¿de acuerdo? Siempre con el motor caliente. Lo ideal es darse una vuelta con el coche, o si no es posible, bueno, pues tener el motor acelerado unos cuantos minutos, ¿vale? A unas 2500, 3000 revoluciones, una aceleración constante, para que el catalizador tome su temperatura óptima de funcionamiento, ¿vale? Si hacéis esta medición desde un motor fiesta o un motor caliente, observaréis perfectamente cómo evolucionan las curvas y cómo, de pasar un estado extraño y raro con el motor frío a un estado normal con el motor caliente, obviamente en un vehículo que esté todo en condiciones, ¿no? No en un motor con avería. Bueno, pues pasamos a ver las curvas con un motor caliente, y aquí, bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? La curva verde es la sonda anterior, ¿vale? Aquí cambiaron los colores, y la sonda posterior es la azul, ¿de acuerdo? Pero si hacemos un poco de zoom en la imagen, veremos ahora que la sonda verde sigue estando en un valor sobre unos 80-100 milivoltios hasta los desde los 200 milivoltios aproximadamente, 180-200 milivoltios, hasta los 650 aproximadamente, 700 milivoltios, ¿vale? Lo que hablamos, que está un poquito más alto, es decir, entre 200 y 800 milivoltios aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero si vemos ahora, la sonda posterior ha bajado bastante,
ya estamos en 375 milivoltios. Vuelvo a repetiros que este tipo de imagen, cuando tenemos imágenes superpuestas, tenemos que tener bastante cuidado con las escalas, ¿de acuerdo? Porque esta imagen, si no viésemos las escalas, podríamos decir que es un valor normal si tuviéramos un sistema de ejes único, ¿vale? Donde aquí solamente hubiese un valor, parecería normal, ¿de acuerdo? Porque más o menos, si estos son 800, estos serían aproximadamente 700 milivoltios, ¿vale? Y entonces nos induciría error, pero podríamos pensar que es normal. Tenemos que observar las escalas donde estamos trabajando, ¿de acuerdo? Aquí vemos que son 300 milivoltios, 400 milivoltios, lo cual es del todo insuficiente. Como norma general, la sonda posterior tiene que ser un valor alto. Cuanto más alto, mejor, ¿vale? Siempre rondando los 800 milivoltios, ¿de acuerdo? Cuanto más alto, mejor funciona. Cuanto más bajo, peor funciona, menos está transformando los gases, y mucho peor es que la sonda 2 sea una copia de la sonda 1. Es decir, si la sonda 2 empieza a hacer un recorrido también sinusoidal, ¿vale? Pues entonces quiere decir que está el catalizador totalmente agotado o destruido, ¿vale? Perforado, por ejemplo. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí podemos ver, voy a mostrar un vídeo, si lo encuentro, de el motor funcionando. ¿Vale? Aquí podéis ver las escalas, 375, 400 milivoltios, ¿vale? Vuelvo a ponerlo otra vez para que lo veáis, ¿de acuerdo? Esta es la forma de trabajar con el motor a ralentí, ¿de acuerdo? Y bien, pues bueno, aquí tenemos ya nuestro diagnóstico hecho. Nuestro culpable, pues, ha sido nuestro amigo el catalizador, que aquí lo tenéis ya desmontado, sustituido y embalado para ser reciclado, ¿de acuerdo? Este tipo de piezas suelen tener reciclaje, ¿de acuerdo? Pues nada más, amigos, espero que os haya gustado. Si tenéis duda, pues consultar en los comentarios, ¿vale? Si os ha gustado, pues como siempre, dale like y no olvidéis suscribiros al canal, ¿vale? Que siempre vemos cositas interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.